Egun hon guztioi, dana prest. Bueno, gobernu kontsiluko erabaki nagusien artean, iru, iru gai dauzkagu, zuekin partekatzeko, eta nirekin gaur baita maite Peña gizate boitekako diputata, diputatua, ba, berak ere badaukalako gai bat zuekin zuzenean jorratzeko. Ezan bezala, irugai e, nagusi jorratu ditugu gaurko honetan, bat, gipuzako nekazal sektorera bideratuako laguntzak e, oina, oinarriak eta lerroak onatu ditugu, eta horren berri eman nahi dizuet. Bigarren, herritar erakundei zuzendutako diru laguntzak, eta bukatzeko burut, buruntzaldean amasei plaza berri zabaltzeko erabakia hartu dugu, itzaren baten e, aldaketa, eta horren berri ere emango dizuet. Beraz, e, lehenengo gaiarekin hasita, e, asita, gaurko diputatuen kontseiluak erabaki du Gipuzkoako nekazaritza ustiapenen aldeko landa garapeneko urteko laguntzak onartzea eta deialdiak irekitzea. Bi deialdi dira, bata da mendi nekazaritzako zonaldeetan eta muga natural esanguratsuak dituzten zonaldeetan dauden nekazaritza usteapenetarako titularrei zuzten dutako laguntzak, lerroak. Eta bezaletik nekazaritza ingurumenaren eta klimaren arloko eta nekazaritza ekologikoako laguntzak. Dirualdetik aldetik kopurua onditaz ari gara hitz egiten, bien artean 3 iru milioi 300 euro bidatuko ditugulako guztira egia da eta eta berriro aipatu izan dugu, lehen sektoreak indartzeko helburua dituen diu laguntzak dira. Gipuzkoarron jarduna eta bizimodua beti egonda gainera nikazaritzarekin oso lotuta eta onire heldu eutsi egin nahi diogu. Diu laguntza hauek gainera badute lotura ba Euskal Autonomia Erkideko Landa Garapeneko 2008 2020 ko programaren barruan hortxe daude baita eh, jazota eta hortaz eta horregatik baita ulertzen dugu Europa Funtxetik, Feader eh, diulaguntzetik ere, ba lotura hortatikan ere finantzaketa berezi bat ere lortu daitekeela. Beraz e, dugu e, zergatiak e, jakin da diu laguntza importantetaz e, ari garala hitz egiten. Lehen diru laguntza oiek, izango dira batik bat mendi nekazaritzarako zonaldeetan eta muga natural esanguratsuak dituzten guneetan lan egiten duten nekasariei laguntzeko. Hortarako milioi bat 840.000 e, euro ja bideratu ditugu usteapenetako titularrei zuzendutako kalte ordain orekatzaile giza planteatzen dira, balio natural handiko nekazaritza sistemak eta pasaiaren egoera berrezkuratzeko, zaintzeko eta hobetzeko dira diu laguntza hauek helburuak garbi daude eta nola ez nekazaritzako lur zorua eta ariotutako ekosistemak eta pasaiak babestu nahi direlako Bigarren deialdian aldiz, bi programatan balatzen ditugu, batetik nekazaritza ingurumena eta klimaren arloko laguntza lerroak dira, milioi bat lareun eta berrogi tamar mila eurotakoa, eta bestetik nola ez nekazaritza ekologikoarekin lotutako laguntza e hildoak, kasu honetan eunda, eunda berroi mila eurotakoa. Hauek, beraz, eh, zan bezala se, irureun eta irureun mila euroko diur laguntzak onartu ditugu kasontan lehen sektorei zuzenduta. duta. eh, herri erakundeak eta partaitzarekin zerikusia edukaten diru lerroak ere onartu ditugu gaurko honetan. Lengo batean ere, aipatu nizuen nola Gipuzkoako foru aldundiak eh, bere plangintza, partaitza plangintza onartuta, aurtera e, urtutarako onartuta. Orain e, egin egiten nahi da, lehengo batean adirazi egin izuen udalei zuzendutako dutako batzuk onartzen genituela, eta kasu honetan, gaurko honetan, e, zuzen, zuzenduta beste diur batzuk onartu ditugu. kasu honetan, gipuzako herri erakundei, hau da, elkartei, eragile, E, nagusiai. Badakigu baita, ba, Gipuzkoan ben eta berriro aipatu izan dugun bezala xe, gizarte antolak du horretan elkarte eragile asko daude, kasu askotan ere partaietza prozesuak bideratzen dituztenak eta ura urtero legez ere badiru batzuk diru, diru lerro batzuk ere onartu ditugu. Kasu honetan e, mila euroko diru laguntza da eta neko genukena da ba erakunde eta elkarte hauek e, e, egiten duten e, lana ba, errastu nahian, sustatu nahian, babestu e, nahian, bai herrietan eta baita e, eskualdetan, bueno, ba, sustatzen duten hori, ba, nola ez du laguntzarekin e, lagundu. Eta gizate boitekako bi gaitu dauzkagu, bata izango txateke amazei plaza berri buruntzaldean, Lasarte horiako udalarekin dugun hitzarmena zabaltzea erabaki dugu atzo bakar egoitzan sei lagun gehiagorentzako tokia izango da aurrerantzean eta eguneroko zentroan beste amar plaza berri onartu ditugu gaurko honetan. Elburua zen da, garbi dago, itxaron zerrendak e, murrizteko ba beste urratz, beste pauso bat e, ematea. Eta eskualde hortan bizi diren e, pertsonen bizikalitatea hobetze nahian hartu dugu erabaki hau. Honek guztia suposatuko du eunda berrogeita behatzi mila euroko inbertsio gegarri bat. Eta ulertzen dugu gainera, ba, lasarte horiakin genukan hitzarmena aldatzea. Eta gizarte politikarekin beraz, hau izan da lehen erabaki bat, eta bigarrena e, eh, ahirekin eh, zerikusia du beste erabaki bat, ondo astartu ondoren erabaki batzuk hartu ditugulako, eta hortaz hitz eh, egiteko Maite Peña, esan bezala gizarte boitegako diputatu handelari emango diote hitz. Bi eskari menol, egun guztioi. Eta lege aldi hasieran e, esan genuen ba, zenbait laguntza eta baliabide azertuko genituela euren eraginkortasuna egiaztatzeko. Eta horretan ari gara. Ajiren azterketa, gutxieneko diru sarrerak bermatzeko laguntzaren azterketa ere testu inguru horretan ulertu behar da, eta ez bestetan. Ajik berez, e, bete beharreko lituzkeen helburuak betetzen ote dituen aztertu dugu. Orain dela, mm, hm, urte sortu zuen Gipuzkoako foru aldundiak, Gipuzkoan soilik dagoen diru laguntza hau, Eusko Legebiltzarrak biltza, lege RGIaren edo DBaren alegia diru laguntzak bermatzeko errentaren onur, onuradun izateko baldintza bat aldatu zuen, autonomia erke, erkidegoan erroldatuta egon beharra zegoen, azken iru urteetan eta ez urte batean ordura arte bezala horrek e, sortu zuen utxunea betetzeko asmoz eta zubilan, e, zubilan hori egiteko jarri zuen aurreko gobernuak aji izenez ezagutzen duguna. Gogoratu nahi dut, e, gainea aji, aji ja, martxan jartzeko ba, ordura arte gizarteratzeko zeuden bilaguntza kendu zituela, zituela aurreko gobernuak martxan jarri zen, baina epen mugarik eh, ezen zehaztu eta lau urte beranduago ba egoera eh, aldatu egin da. Aurre ikusitakoa, baino asko ere eskari handiagoa izan du. Migrazio izuri artifiziala ekarri du gipuzkoara, efekto jamada ezagutzen eh, dena, ez? denokulertzeko. Eta beste behar berri batzuk eh, sortu ditu, ba, eskuntzan, osasun arloan eta bar. Eta askotan saia izaten da erantzun egoki bat ematea, baina e, batez ere gehien kezkatzen gaituena da onuradunei ez diela laguntzen gizarteratzen. Auguritzako da importanteena, behin eta berriro esan dugu eta gaur ere esaten dut. Horregatik hain zuzen, berrikusi nahi izan dugun eurria, Eh, bueno, yo creo que ya eh, conocéis eh, todos y todas. Eh, desde el Departamento de Política Social se elaboró un informe técnico con respecto a, a la AGI y las conclusiones eh, que se obtuvieron de ese informe técnico han sido compartidas en reuniones eh, que hemos mantenido con todos los grupos políticos en, de representación en juntas generales, eh, con alcaldes, eh, bueno pues con, con representantes del tercer sector y y, con, y además con otros eh, agentes sociales. ¿no? Y tras analizar las conclusiones tanto del informe técnico como las vertidas en el, en el seno de esas eh, reuniones, hemos constatado, en primer lugar, que la AGI no ha logrado la inserción de las personas beneficiarias de la ayuda sirve, sí, como paso intermedio a la RGI. Eh, bueno, es una obviedad que la garantía de ingresos mínimos para los ciudadanos es competencia del gobierno vasco y que debe enmarcarse en el existente sistema vasco de garantía de, de ingresos y aplicarse, además, de manera homogénea en toda la comunidad autónoma. ¿no? Eh, entendemos eh, y así se ha concluido que no debe ser eh, una ayuda concedida en función del territorio en el que se encuentre ¿no? la persona. Eh, además, eh, la AGI ha aumentado el flujo migratorio artificial hacia Guipúzcoa, esto para eh, no poner tampoco eh, paños calientes, es lo que comúnmente se conoce con el efe como efecto llamada, eh, utilizado el término desde el más eh, absoluto respeto y eh, además hemos eh, comprobado que la agi tiene efectos e incidencias pues, muy diferentes en unos ayuntamientos o en otros. ¿no? con estas conclusiones eh, bueno pues nos, eh, nosotros la diputación foral y en primera instancia el departamento de política social hemos entendido que es eh, irresponsable mantener el agi en los términos eh, actuales eh, pero vuelvo a insistir, lo dijimos en juntas generales cuando se presentó este informe, lo hemos venido diciendo eh, a lo largo de todo este largo proceso, eh, no vamos a dejar a, a nadie en la cuneta y vamos a trabajar para atender a todas las personas en función de, de sus necesidades, ¿no? haciendo el objetivo que tenemos, un uso más eficiente y eficaz de los recursos públicos que, que ponemos. Y cuáles son las modificaciones que planteamos y hoy hemos sometido, eh, bueno, a la ratificación del Consejo por la importancia que tienen, ¿no? Bueno, pues en primer lugar fijar el 1 de julio como fecha límite para acceder a la AGI. En segundo lugar, mantener la prestación a todas aquellas personas que a 30 de junio sean beneficiarias de la AGI, huelga decir, siempre y cuando eh, cumplan con los requisitos. Y, eh, a la vez, eh, esto además ha sido una cuestión que ha sido eh, solicitada de manera eh, unánime en todas las reuniones, eh, permitir el acceso eh, a nuevas solicitudes hasta el 31 de diciembre eh, de este año única y exclusivamente cuando se trate de familias con menores a cargo que ya estuvieran empadronadas en, en Gipuzkoa a 31 de diciembre de 2015. Etam Emendi Caurrena ser baguisar tera txehada gure el burua eta orreta arako gau regundi tugu un balia bideak ego kitzear jarriko ditugu abian el karrekin elkar ekin plana sortzen ari gara, udalekin, irugarren sektorearekin eta beste eragile batzuekin garatuko dugu. Plan noski e, irekia da, zabalik dago oeindik, eta hauek izango dira gure i, e, hildo, hirulan e, hildo, hildo nagusiak. Lehenengoa, bazterkeria baloratzeko prozesua martxan jartzea, pertsona bat Bazterkeria egoera egoeran dagoen edo egon daitekeen jakiteko eta planak personalizatzeko. Bigarrena, egoitzetan eta eguneko zentroetan plaza gehiago eskaintzea eta gaur egun dauden plazak ba pertsona hoien beharretara egokitzea. Adibidez, adibidez eta berritzailei bezala Joursin First egitasmoa aipatu nahi dut. Muturreko bazterke bazterkerian dauden pertsonei bizitzeko toki bat eskaintzeko proiektu da, proiektua da. Eta bueno, Donostian hasi e, nahi dugu proiektu piloto bezala. Eta hirugarren lanildoa formazioa eta enplegua sustatzea. Besteak beste honako hauek bultzatuko ditugu. Egoki komunikatzeko formazioa eta baliabideak beharren arabera, batzuetan alfabetatzea bera, pasterkerian dauden pertsonak lan merkatura gerturatzeko eta laneratzen laguntzeko programak, gizarteratzeko kudeak eta aktiboa, eta gizarteratzen lagunduko duten ekonomia sozial eta solidarioko enpresak sortzen eta garatzen lagunduko dugu. Uste dugu ekonomia mota honek elkar, ekar ditzakeela lanpostuak bazterkerian daudeen eta apenas prestakuntzarik duten pertsonentzat. Azkenik bazterkeria egoeran dauden pertsonentzako prestakuntza eta gizarteratzeko hainbat proiektua. E, gizarteratzea ere oso importantea da. Por lo tanto, como decía, los objetivos son claros. Por un lado, es mejorar la atención a las personas en exclusión social, En segundo lugar, impulsar la generación de oportunidades para personas en riesgo y situación de, eh, de exclusión social, promocionar los proyectos de cohesión e inclusión social, y, eh, como no puede ser de, de otra manera en los tiempos que corren, reforzar la coordinación con otros sistemas de, de protección social con especial atención eh, en el ámbito sociosanitario. Bear diren casuetan diru laguntzak ere aurre ikusten dugu, baina beti ere gizertaretze proiektu bati lotuta eta ekintza plan pertsonala izatuaren barruan. Elburu argi dugu, bazterkerian dagoen edo egon daitekeen pertsona bakoitzari gizartaretzen laguntzea. Hau da, e, bueno, las dos e, propuestas que ha traído el Departamento y que ha ratificado eh, hoy el Consejo. Por un lado son las modificaciones que afectan a la AGI y por otro lado es eh, la puesta en marcha del plan Elcar-Ekin para trabajar de una manera integral eh, a las personas que estén bien en situación de exclusión social o bien en riesgo de exclusión social. Está Bai, jortza gaiak zuen galderei erantzuteko presto Bueno, barkan azazu, baina honi Panama Leaks ingurua jakin nahi nuke, ja eh, bideratu duen ikerketarik, eta edo eta norbaitek eskatu duen, erregulatzeko eskaria egin duen, edo bete duen bere eskaria. Bueno, ba, ondo dakizuten eh, bezala, eta bere garaian ere kaitatu genuen a adirazi genuen ez bakarrikan pa, Panamako papelak zirela eta baizik eta gure eguneroko lanean iruzur fiskalaren kontra aritzen gara egunero. Egia da berri berriak eta berri berriak balimad daude kasu honetan, ba bueno, ba e, ikertzaileak eta datu berri hoiek ere berrirore astertu egiten direla. Baino ondo dakizue gobernu honentzako iruzur fiskalaren kontrako plangintza hilo estrategiko bat da gainera bailabide eh, pertsonalaletik eta ikuspuntu ekonomiko batetik ere balebide gehiago jarriko eh, ditugu beraz eh, kasu hontan ezer eh, berririk eh, ez dago insistir por tanto que es uno de los objetivos estratégicos la lucha contra el fraude eh, fiscal han puesto en marcha todos los procedimientos de investigación habituales y cuando se tienen nuevas eh, noticias, por, tu, por supuesto que se analizan, se atienden y se investigan. Pero quiero decir que lo que es evasión de impuestos, su investigación, lo hacemos continuamente y diariamente, el análisis y la investigación. Y para este gobierno foral, la lucha contra el fraude fiscal es un objetivo estratégico y vamos a doblar las personas, el personal dedicado a ello y vamos a ampliar además los recursos. Sí, ¿no? a mí... Eh, comentaba la diputada que había habido un efecto llamada desde su implantación eh, por parte del anterior gobierno foral. ¿Se sustenta esa afirmación en algún tipo de dato? ¿Tienen algún, algún tipo de dato de cuántos han podido venir desde entonces aquí o cuáles son las localidades donde más se ha notado ese efecto? Sí, evidentemente, como hemos comentado a lo largo de, de todo el proceso, esto no es una decisión eh, tomada eh, bajo la improvisación, y muchísimo menos. Y lo, que, lo primero que quisimos hacer era poner un poco blanco sobre negro cuál era la realidad de esta ayuda. ¿no? Y el efecto eh, llamada al que te refieres, eh, insisto, eh, que he dicho con, con respeto, eh, pues está más que acreditado en, en los informes. Eh, es un además eh, además de ese eh, bueno, de esa eh, venida a guipúzcoa de personas eh, bueno un poco atraídas podríamos decir por esta prestación que no la hay esto hay que contextualizar porque es que no lo hay en el resto de la comunidad autónoma y eh, es eh, bueno pues eh, una cuestión natural no eh, inherente al ser humano intentar mejorar su situación bien eh, eso eh, se ha producido además ha tenido un impacto muy diferente en, en guipúzcoa y ha traído además eh, bueno pues eh, municipios eh, el informe es público y se lo puedo pasar sin ningún problema lo tengo aquí eh, pero eh, han llegado a eh, las solicitudes a municipios eh, que no son habitualmente eh, receptores de inmigración eh, podemos citar eh, los ejemplos Soraluce, eh, arrasate eh, Azcoitia, Eibar, Elgoibar, bueno pues eh, Ordicia, son municipios que, que no, no están mm, o no venían estando relacionados con eh, es, eh, este tipo de solicitudes, ¿no? Pero le paso sin ningún problema luego eh, el informe que como lo hemos hecho todo eh, con luz y está está a vuestra disposición. Actualmente eh, estamos hablando de 1.400 unidades eh, convivenciales. ¿Mm? Estamos hablando de un perfil. Fundamentalmente, la mayoría son eh, varones, eh, hombres sin cargas familiares y jóvenes de entre 25 y, y 35 años. ¿Mm? Bueno, pues muy diversas. Bueno, si sí, hablábamos eh, pues procedencias, por ejemplo, eh, de Europa tenemos eh, un porcentaje del 9,5, África 44,2, América 8,6, Asia 37,6, Oceanía 0 y sin nacionalidad también 0. ¿Mm? Eh... A mí me gustaría preguntar por los cálculos que hace el departamento sobre el futuro de la AGI en, estos, eh, pues en este tiempo que va a seguir en marcha. Entiendo entonces que si solo se van a aceptar nuevas demandas hasta el 1 de julio, ¿no? ¿Julio o junio? Julio. Eh, ¿Eso quiere decir que esas demandas, cuando cumplan tres años, pasan al RGI? Entiendo que entonces el futuro de la AGI son tres años. En tres años desaparece la AGI. Exactamente, esa es la previsión. Sobre todo porque eh, se hace eh, una previsión de que las, las familias con hijos menores a cargo, esto no son unidades convivenciales de hermanos, ¿eh? O sea, no hablamos de unidades convivenciales de dos hermanos o de hablamos de unidades convivenciales con hijos a cargo. Entendemos que tenemos que ampliar porque esa es la además además la demanda que hemos recibido la posibilidad de que eh, se incorporen hasta el 31 de diciembre del 2016, con lo cual eh, iría hasta el 31 de diciembre del 2018. Eh, ahora bien, siempre y cuando estuvieran empadronados ya el 31 de diciembre del 2015. Con lo cual, la previsión que hacemos en lo eh, económico, si es lo que me preguntabas, es harto complicado realizarla porque nosotros no tenemos acceso a los padrones municipales. Con lo cual, no sabemos cuál es el contingente de personas que están empadronadas a fecha de hoy y tampoco lo sabemos cuáles son las, esas personas individuales, o sea, como, con efecto general, que pueden solicitar la prestación. Hasta el 1 de julio. Yo no sé si lo he entendido bien. O sea, las personas que ahora están recibiendo esta ayuda, ¿la van a seguir recibiendo? Sí, la van a seguir recibiendo eh, hasta eh, que se puedan enganchar a la RGI, que es en la práctica lo que está pasando. ¿Podría haber algún supuesto en el que alguna de estas personas. O unidades convivenciales ¿se le retirase esta ayuda. Siempre y cuando no dejen de cumplir requisitos, igual igual que sucede en la actualidad. Quiero decir, una persona que eh, a, día, a día 1 de julio de, o 30 de junio de, de este año tenga reconocida la ayuda, la va a poder tener hasta que se extinga igual, igual que en la actualidad, eh, siempre y cuando cumpla requisitos. Y en eso somos vigilantes, tanto la Diputación como los servicios sociales de base, como no podía ser de otra manera en el momento que deje de cumplir requisitos por cualquier circunstancia, igual que pasa en la actualidad, pues dejará de tener la, la, la ayuda. ¿No han hecho un cálculo presupuestario de lo que va a suponer el gasto en la AGI este año, el año que viene, o sea, hasta 2018? Hasta que no tengamos las solicitudes no podemos tener. Lo que sí tenemos eh, claro es que la, el presupuesto que tenemos es de 11 millones y pico y ese es el dinero que disponemos, no solamente para abordar el pago de la AGI, sino para implantar el, el, el carrequín. ...que para nosotros... ...yo ya sé que lo que más... Eh, ...bueno pues... Eh, ...lo más llamativo... Eh, ...o desde el punto de vista de la comunicación... ...igual lo más importante es el AGI... ...pero verdaderamente para esta Diputación Foral... ...lo más importante es... ...la vuelta de tuerca que se pretende dar... ...al trabajar la inserción... Eh, ...de estas personas... ...desde otra perspectiva ¿no?... ...desde una perspectiva más global... ...entonces ese es el dinero que vamos a in invertir... ...no va a desaparecer... ...vamos a invertir... ...en trabajar la inclusión... De las personas que están en riesgo de exclusión o que están ya en exclusión. ¿Y el 100% de, del presupuesto de la AGI se destina a El Care, esos 11 millones de euros se trasvasan íntegramente a, va, va, al va, va El objetivo, a ver, eh, el plan no está, fina, eh, no está finalizado. Como venimos diciendo, es un plan que está abierto. Eh, tenemos establecidas, porque creemos que además era nuestra responsabilidad, las líneas generales donde se va a sentar. Eh, vamos avanzando a, a marchas, además, bueno, a buena marcha. Eh, en el momento en el que esté cerrado, podremos cuantificar, pero lo que sí va a ser es bueno, a tener unos efectos comunicantes. ¿no? Eh, en función de que eh, vayamos eh, liberando la partida del AGI, podremos ir incrementando la partida de inserción. Ese es el objetivo. Eh, ¿Y el plan El Carrequín incluye prestaciones económicas directas? Sí, lo he dicho. Yo sí. lo que quiero que quede claro es que no se trata de un ahorro, ¿no? eh, se trata de una inversión en procesos de inserción, que es lo que nos están demandando. Y en el plan El Carrequín contemplamos la posibilidad de que haya prestaciones económicas, pero no vinculadas exclusivamente a un empadronamiento, sino vinculadas a un proceso de inserción mediante un plan personalizado. Sí, sí. Lo que a lo que me refiero es que estas ayudas, eh, esta, la ayuda está así configurada. Eh, bueno, pues se da una cantidad de dinero, una media de 700 euros eh, por estar empadronado y con eso eh, cubrir pues, eh, las necesidades. ¿Qué pasa? Que eso no es suficiente desde nuestro punto de vista. Lo que hay que trabajar es la inserción. Y cuando digo que no fomentan la inserción, es que no hay ninguna medida, no se trabaja el, el tema de la inserción. Por ejemplo, una persona. Eh, hay que hablar de que una persona que está en, en, en exclusión social o en riesgo de exclusión social puede estarlo por muchas causas y por eso eh, abogamos por el trabajar de manera personalizada con cada uno y hay que ofrecer un abanico de posibilidades a esas personas para que pueda desarrollar el ámbito que necesite. Una persona puede ser solamente lo laboral, otra puede necesitar, unos apoyos, por ejemplo, en el eh, aprendizaje del idioma vinculados a procesos de formación. Entonces, todo esto no está desarrollado. Reciban la ayuda y ya está. Y el objetivo es que se, luego eh, se unan a la RGI. Es, un, es un, bueno, pues un vacío que hemos detectado y que apostamos por trabajar en, en la inserción. ¿Y se va a pedir algún tipo de empadronamiento en ese, en ese nuevo programa del carequín? Evidentemente. ¿Se sabe sí, ya de pero, pero cuántos pero de, meses o años? No, año, bueno, no hemos años. desarrollado. No. Pero lo que sí eh, eh, va a ser determinante no el empadronamiento, sino la valoración de la situación de la exclusión que decir vamos a hacer una valoración que va a determinar si una persona está en situación de exclusión social o en riesgo de exclusión so social y eh, en qué grado porque los grados tampoco no son los mismos eso va a ser lo que va a determinar qué plan personalizado va a tener no el padrón o no porque el padrón es algo eh, muy muy bueno entiendo que va a ser una ayuda única en Guipúzcoa entonces o un plan Específico también de Guipúzcoa. No sé un... si eso puede distorsionar también el, el modelo conjunto no, en Euskadi. No, no, y te explico por qué, Ancha. Eh, no va a distorsionar en tanto en cuanto la competencia para trabajar y desarrollar planes de inserción está en la Diputación Foral de, de Guipúzcoa. Y Vizcaya hará lo que crea conveniente que tenga que hacer. Pero todo esto cuelga de los planes de inserción del Gobierno vasco. No vamos a ser una isla. Y vamos a, a garantizar una buena atención que además nos caracteriza en el Budcoa. Eh, creo que ha comido en Euskera que dentro de este plan el eh, que quieren impulsar había una manera en, conc en concreto housing first Bye. o algo así. Eh, no sé si podrías explicar si que ha dicho que querían tratar como una especie de proyecto piloto en San Sebastián ¿cómo? Sí. Sí, bueno, pues eh, esta es una medida que también ha sido, bueno, pues eh, eh, reivindicada a, a nivel técnico y se trata eh, un poco de eh, aquellas personas que no tienen nada, pues dotarles, eh, de ofrecerles un alojamiento, cubrir lo básico, 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 pero estamos hablando, en este caso, de unas eh, personas que tienen un grado de exclusión alto, eh, muy alto que muchas veces con el simple hecho de tener eh, un techo es un paso importantísimo. No, evidentemente nosotros apostamos por la coordinación y esto habrá que trabajarlo con el ayuntamiento de Donosti y ver eh, bueno pues su ubicación y demás. Me consta que el ayuntamiento de Donosti está muy interesado en este proyecto. Eh, y además pues bueno, hay, que, hay que innovar también ¿no? en eh, poner, como decíamos, ¿no? adaptar los recursos existentes y poner eh, nuevos en marcha para atender toda la tipología de la inserción o de la, exclu de la exclusión, mejor dicho. Bye, bye. Bye. Podrían ser usuarios potenciales y igual otros pues que vienen de recorridos de albergues o bueno son eh, excluidos eh, grandes excluidos bueno como eh, os decía en un inicio ahora vamos a continuar eh, trabajando y desarrollando eh, bueno pues de la mano de, del tercer sector y, y recibiremos como no las aportaciones que quieran realizarnos eh, los diferentes grupos políticos también y los ayuntamientos en cuanto salgamos de aquí se mandará una carta a los ayuntamientos eh, para que tengan conocimiento puntual Bueno, nosotros hemos realizado una serie de reuniones, eh, la verdad es que con mucha gente, eh, ha sido un proceso abierto en todo momento y estas medidas eh, son fruto de las reflexiones que allí han salido. ¿no? Eh, bueno, pues de manera igual no tan formal no se les ha transmitido, pero desde luego eh, en, en ese proceso de total transparencia que hemos trabajado se ha hablado abiertamente eh, con todas los, los, eh, las personas que han, que han participado. ¿Me vas a eh, entender que antes de lanzar una, eh, una medida concreta eh, a nadie tuviera que pasar por Consejo, ¿no? por la importancia que tiene? ¿Más preguntas? Yo es que no mira, o sea, ¿Estáis ahora elaborando, por así decirlo, al final este proyecto? El Pues probablemente será julio. Esas la, las fechas que estamos manejándonos. Y ya sería, por así decirlo, ya para uh -huh. esa fecha. Uh -huh. Tiene un trabajo muy grande esto, ¿eh? es un cambio de filosofía, pero yo creo que va a ser positivo.